Vamos una vez más, hermanos, a Apocalipsis capítulo 20. Libro de Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer los versículos 1 al 10 y luego de leer la porción de la palabra de Dios vamos a tener un momento de oración. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Al acercarnos, oh Señor, en esta tarde al estudio de esta porción de tu palabra, y al sentir una profunda deficiencia en nosotros, oh Señor, nosotros venimos delante de ti clamando, al igual que aquel hombre que escribió este himno que acabamos de cantar. Señor, toma nuestra mente, abre nuestro entendimiento, ilumínanos, oh Dios, por medio de la luz de tu Espíritu, para que nosotros no solo podamos entender tu palabra, sino también para que podamos aplicarla y atesorarla. Oh Señor, toma tú no solo nuestra mente, tómanos también nuestra voluntad, toma nuestro corazón, y ayúdanos, oh Señor, suple tú en abundancia lo que a este siervo tuyo le hace falta, para que tu iglesia en esta tarde pueda ser en gran manera edificada. No tenemos, oh Señor, esa capacidad en nosotros mismos, nos declaramos incompetentes, oh Señor, delante de ti, pero sabemos que nuestra competencia proviene de ti. Ayúdanos, oh Señor, en esta hora, y que solo tu nombre y el nombre del Cordero sea glorificado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos visto ya, hermanos, el apóstol Juan inicia este capítulo relatando cómo Satanás fue atado al inicio de esta era evangélica, de modo que no pudiese impedir el avance de la iglesia en su tarea de predicar el evangelio del reino en todas las naciones. Los versículos 4 al 6 que estudiamos esta mañana mueven nuestra atención hacia los cielos, donde Juan contempla a los santos en Cristo que han muerto a lo largo de esta era evangélica, sentados en tronos y reinando con él. Y ahora finalmente en los versículos 7 al 10 que vamos a estudiar esta tarde, se describe la confrontación que se llevará a cabo al final de la era evangélica entre Satanás y sus huestes malignas contra la iglesia de Cristo y contra el Señor mismo. Esa es la sección
que vamos a estudiar en esta tarde y lo haremos bajo tres encabezados. En primer lugar, veremos el engaño de las naciones. En segundo lugar, la liberación de los santos y finalmente el juicio de Satanás. He aquí, hermanos, lo que nos proponemos presentar en esta tarde. Aquí se habla de que Satanás engaña a las naciones, se habla de que Dios librará a su iglesia, se habla en tercer lugar de que Satanás será condenado. Comencemos entonces en primer lugar viendo el engaño de las naciones. Dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Vamos a responder unas cuantas preguntas que nuestro texto nos las responderá en una forma simple y natural. Primera pregunta, ¿cuándo toma lugar este evento? El texto responde al final del período descrito simbólicamente en el texto como 1000 años. Dice Juan, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Durante esta era evangélica, Satanás no ha podido impedir que la iglesia lleve a cabo la tarea de expandir el evangelio en las naciones. Él lo ha intentado muchas veces y de muchas maneras, pero no ha podido impedirlo. Satanás ha desatado un fiero ataque contra la iglesia a lo largo de los siglos, pero no importa qué tan fiera ha sido la persecución en algunas épocas, no ha podido detener el progreso del evangelio. Tertuliano decía de los mártires de la iglesia post-apostólica que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. Las persecuciones no han podido, hermanos, de ninguna manera detener el avance del evangelio entre las naciones, y con esto concuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo 17 en adelante, cuando Cristo pregunta a los discípulos, ¿quién pensáis vosotros que soy yo? A lo que Pedro responde, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el Señor, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿sobre cuál roca? Sobre esa declaración que Pedro ha hecho acerca de Cristo como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, dice él, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice Cristo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Dice Pedro, la iglesia será fundamentada sobre esa base, sobre ese fundamento de que yo soy el Hijo del Dios viviente. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino. ¿En qué sentido? En que fue el apóstol Pedro quien predicó por primera vez el evangelio en Pentecostés y abrió las puertas del reino para los judíos. Fue el apóstol Pedro quien predicó el evangelio del reino en la casa de Cornelio y abrió por primera vez las puertas del reino a los gentiles. Y en el contexto de esa predicación de la palabra de Dios, Cristo dice, Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Satanás y todas sus huestes malignas no podrán impedir que el evangelio del reino resplandezca entre los judíos primeramente y luego en el mundo entero. Mateo capítulo 24. También en el contexto de una fuerte persecución predicha por el Señor Jesucristo,
Dice él en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? En el versículo 3 tenemos la respuesta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Las que él hablaba en los versículos 1 y 2 cuando dijo, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción de Jerusalén, la cual fue llevada a cabo en el año 70 después de Cristo. Pero es solamente de la destrucción de Jerusalén que habla Cristo en el monte de los olivos, por supuesto que no. ¿Cuándo serán estas cosas, la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de esta era? El sermón del monte de los olivos intenta responder estas tres preguntas. ¿Cuándo Jerusalén será destruida? 70 después de Cristo. ¿Cuándo viene el Señor? ¿Y cuándo será el fin de esta era? Y dice el Señor Jesucristo, a pesar de que tendréis mucha persecución, podréis llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Satanás no podrá impedirlo. Y entonces, cuando el evangelio del reino haya sido predicado, entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Hermanos, cuando Cristo pronunció esta profecía, era ciertamente un programa muy ambicioso. Los apóstoles no contaban con programas televisivos vía satélites. Era un grupito de hombres, sin ninguna fuerza política, sin ninguna fuerza económica, sin los instrumentos que nosotros tenemos a la mano hoy para poder llevar un mensaje a una gran masa de personas. Cristo dice, aún así, llevaréis este evangelio del reino a todas las naciones. Satanás no podrá impedir el avance de la fe cristiana. Mateo capítulo 28. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por cuanto yo tengo toda autoridad, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del aion, hasta el fin del siglo. La misma cosa que dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 14. ¿Cuándo serán engañadas las naciones? Cuando esa tarea sea llevada a cabo. Cuando la iglesia haya podido llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Segunda pregunta. ¿Quién engañará a las naciones? También nuestro texto lo responde con claridad. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. He ahí la mente que está detrás de ese engaño universal. Satanás logrará unificar el pensamiento del mundo hacia un propósito específico. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es la meta que Satanás pretenderá lograr con su estrategia maligna? El texto dice, a fin de reunirlos para la batalla. Vean el capítulo 20 de Apocalipsis otra vez. Dice en el versículo 8 al final, a fin de reunirlos para la batalla. Hay un propósito específico que Satanás quiere lograr. Él reunirá a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, una expresión que indica universalidad, norte, sur, este y oeste, reunirá al mundo entero para la batalla. Ahora noten, hermanos, algo muy importante, y es que se está hablando aquí de una batalla específica. No dice simplemente que los reunirá para pelear,
sino para pelear la batalla. Ton polemon, una expresión muy específica en el texto original. La batalla, una batalla específica que Juan y sus lectores podían identificar fácilmente. Ahora bien, ¿qué batalla es esta? Apocalipsis capítulo 16. Él menciona la batalla como si sus lectores entendieran lo que él estaba diciendo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Recuerden, hermanos, es una visión. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. La misma expresión que aparece en Apocalipsis 20, los cuatro ángulos de la tierra, en todo el mundo estos demonios. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esos demonios, cuando sean sueltos, lograrán engañar a todos estos reyes y congregarlos para la batalla. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Es una pena que aquí Reina Valera no tradujo todo lo literal que debió haber traducido este texto, porque aquí dice, los reunió ton polemon. La misma expresión griega que aparece en Apocalipsis 29, la misma expresión que aparece en Apocalipsis 16, 14, los reunió para la batalla contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Satanás logrará unificar el pensamiento de los reyes de la tierra para pelear en una batalla específica que Juan dice la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 17, versículo 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, es decir, con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles. Tres palabras que se usan en el Nuevo Testamento en una forma muy distintiva para hablar de la iglesia del Señor. Hermanos, todos estos textos hablan de una confrontación final de las naciones, movidos por Satanás y sus agentes contra Cristo y contra su pueblo. Versículo 9 del capítulo 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Como bien señala un comentarista, aquí se describe el ataque final de las fuerzas anticristianas contra la iglesia. La iglesia ha sido atacada, como hemos dicho, a lo largo de los siglos, y a medida que nos acercamos al final de esta era evangélica, hermanos, no nos hagamos ilusiones, debemos esperar que esas hostilidades se irán acrecentando. Pero aquí se describe una confrontación diferente. Aquí se nos habla de todas las naciones al unísono, dice el versículo 8, de los cuatro ángulos de la tierra vendrán, todas unificadas con un mismo propósito, el exterminio total de la iglesia. Juan nos dice que el número de ellos es como la arena del mar.
Nunca antes la iglesia ha tenido que enfrentar una hostilidad semejante. En el versículo 8 se mencionan dos nombres específicos, Gog y Magog. Pero en el mismo texto se nos habla de los cuatro ángulos de la tierra y de que el número de ellos es como la arena del mar. Así que no es de una nación específica que se habla aquí, sino del mundo entero. Vean otra vez el capítulo 16. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el capítulo 19, versículo 19, dice, vi a la bestia y a los reyes de la tierra, todos reunidos para la batalla. ¿Por qué se mencionan entonces a Gog y a Magog en el texto? Hermanos, tan pronto veamos quiénes son Gog y Magog, veremos la relación tan estrecha que existe entre la derrota que sufrirán las naciones en aquella confrontación final de la que habla Juan en Apocalipsis 20, con la derrota sufrida por Gog y Magog, dos naciones del pasado, descritas en Ezequiel 38 y 39, que también en su momento se enfrentaron contra el pueblo de Dios en el antiguo pacto. ¿Quiénes son Gog y Magog? Hendrickson comenta al respecto. La expresión Gog y Magog se toma del libro de Ezequiel, y los invito a leer en sus casas Ezequiel capítulo 38 y Ezequiel capítulo 39. En Ezequiel, la frase indica Gog y Magog, en Ezequiel, sin duda, el poder de los Seleucidas, especialmente en los días de Antíoco Epífanes, el cruel enemigo de los judíos. ¿Quién fue Antíoco Epífanes? Bueno, Antíoco fue un rey perverso que gobernó a los sirios en los días de los Macabeos, un siglo y medio antes del nacimiento del Señor. Alguien ha dicho acerca de Antíoco Epífanes, a quien los judíos llamaban Antíoco Epímanes, en una forma de burla que significa Antíoco el loco. Antíoco Epífanes fue el peor enemigo de los judíos que los judíos tuvieron en toda su historia hasta la llegada de Hitler. Los que quieren leer esta historia con más amplitud, en las Biblias católicas encontrarán dos libros no inspirados por el Espíritu Santo, pero que pueden tomar como un libro meramente histórico, primera y segunda, a los de Macabeos. Y allí ustedes verán esta historia, cómo los judíos tuvieron que enfrentar a los sirios al mando de Antíoco, un siglo y medio antes del Señor. Es de eso que habla Ezequiel en su profecía. Sigue diciendo Henderson. El centro de su reino estaba en el norte de Siria. Seleuco, uno de los generales, si yo no recuerdo mal, de los que se dividió el imperio de Alejandro el Grande. Cuando Alejandro el Grande murió, Alejandro no dejó hereditario para el trono. Su único hijo era anormal, era mongólico. Por lo tanto, su reino se dividió en cuatro reyes, Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Lisímaco. Dice aquí, Seleuco, uno de los generales, estableció su residencia en la ciudad de Antioquía, en el río Orontes. Hacia el oriente, este territorio se extendía más allá del río Tigris. Hacia el norte, el dominio del gobierno de los Seleucidas incluía Mesec y Tubal, territorios en el Asia Menor. Gog era el príncipe de Magog, es decir, Siria. Por lo tanto, la opresión contra el pueblo de Dios por Gog y Magog se refiere en Ezequiel a la persecución terrible bajo Antíoco Epífanes, gobernante de Siria. Alguien dirá, pastor, ¿y qué relación tiene todo eso con la confrontación final descrita por Juan en el Apocalipsis? Tiene mucho que ver. Hay una enorme similitud entre ese evento que ocurrió un siglo y medio antes del nacimiento del Señor y el que ocurrirá al final de esta era evangélica. Sigue diciendo Hendrickson.
El libro de Apocalipsis usa este periodo de aflicción y miseria que sufrió Israel en los días de los Macabeos como un símbolo del ataque final de Satanás y sus hordas contra la iglesia. Y he aquí, hermanos, algunas similitudes que podemos mencionar de estos dos eventos. En primer lugar, el ataque de Gog y Magog, es decir, el ataque de Siria en los días de Antíoco, fue el último ataque que el pueblo de Dios tuvo que sufrir en la antigua dispensación. Es perfectamente apropiado entonces usar este evento como símbolo del último ataque que sufrirá el pueblo de Dios en esta dispensación. Aquel fue el último de la antigua dispensación. El de Apocalipsis 20 será el último de esta dispensación. En segundo lugar, nos cuenta la historia que el ejército de Antíoco en aquella ocasión era numerosísimo. Y en esto concuerda con la descripción que hace Juan en el Apocalipsis. Las naciones del mundo agruparán un ejército tan numeroso como la arena del mar, con el fin de borrar de la faz de la tierra, de una vez por todas, al pueblo del Señor. En tercer lugar, la tribulación que Israel sufrió en los días de Antíoco fue muy intensa, pero muy breve. Muy cruel, pero duró poco tiempo. Así también será la confrontación final de la que habla Juan en Apocalipsis 20. Noten lo que dice el versículo 3 del capítulo 20. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Será intenso, pero breve. Lo mismo dice el Señor en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 20. Hablando de aquellos días de tribulación, dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Será una tribulación intensa, pero breve. ¿De 7 años? No lo sabemos, hermanos. No hay ninguna indicación en la Escritura para decir cuánto tiempo durará esa tribulación. No dice que es 7 años, ni 1 año, ni 6 meses. Simplemente será una persecución intensa, pero breve. Lo mismo que ocurrió en los días de Antíoco Epífanes. Pero la cuarta y la última similitud que mencionaremos es la más gloriosa de todas. Teniendo un ejército tan numeroso como el que Antíoco tuvo, era muy improbable que fuera derrotado. Era una pequeñita nación. Pero lo cierto fue que los sirios sufrieron en aquella ocasión una humillante, aplastante e inesperada derrota. Así será también en los días de la última batalla. Dios mismo se encargará de aplastar a los rebeldes. Leyendo Primera de Macabeos, hermanos, yo no estoy diciendo que este libro es inspirado, lo estoy tomando como un libro histórico. Escuchen cómo Nicanor relata el fin de Antíoco Epífanes. Dice aquí, arrebatado de furor, pensaba vengar en los judíos la afrenta de los que le habían puesto en fuga, y por eso ordenó al conductor que hiciera avanzar el carro sin parar hasta el término del viaje. Pero ya el juicio del cielo se cernía sobre él, pues así había hablado con orgullo. Decía Antíoco, en cuanto llegue a Jerusalén, haré de la ciudad una fosa común de judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, le hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas pronunciada esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable, con agudos retorcijones internos. Cosa totalmente justa para quien había hecho sufrir las entrañas de otros con numerosas y desconocidas torturas.
Pero él de ningún modo cesaba en su arrogancia. Estaba lleno todavía de orgullo. Respiraba el fuego de su furor contra los judíos y mandaba acelerar la marcha. Pero sucedió que vino a caer de su carro que corría velozmente y con la violenta caída todos los miembros de su cuerpo se le descoyuntaron. El que poco antes pensaba dominar con su altivez de superhombre las olas del mar y se imaginaba pesar en una balanza las cimas de las montañas, caído por tierra, era luego transportado en una litera, mostrando a todos de forma manifiesta el poder de Dios, hasta el punto que de los ojos del impío pululaban gusanos, caían a pedazos sus carnes, aún estando con vida entre dolores y sufrimientos, y su infecto hedor apestaba todo el ejército. Al que poco antes creía tocar los astros del cielo, nadie podía ahora llevarlo por la insoportable repugnancia de su hedor. Así terminó sus días Antíoco Epífanes. ¿Y qué dice la Biblia? Así exterminará Dios a aquellos ejércitos como hizo con Gog y Magog. ¿Cuándo ocurrirá esto, hermanos? Al final de esta era evangélica. ¿Quién será el instigador de este conflicto final? Satanás. ¿Cuál es su propósito? El total exterminio de los cristianos. ¿Podrá cumplir su propósito? Veamos ahora nuestro segundo encabezado. Ya vimos el engaño de las naciones, veamos ahora la liberación de los santos. La liberación de los santos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, no podemos olvidar que Juan está describiendo una visión que se le ha mostrado. Así como no debemos pasar por alto la imagen que se nos presenta al describirnos la visión. Juan nos dice que desde los cuatro ángulos de la tierra subió un ejército numeroso como la arena del mar. ¿Con qué propósito? ¿Será acaso para atacar a otro ejército numeroso que se defenderá con armas nucleares y con proyectiles teledirigidos por sofisticadas computadoras bélicas? No. Todo ese movimiento, todo ese aparataje fue para rodear un campamento, dice Juan. Todo eso para rodear un campamento, para rodear una ciudad. ¿Qué ciudad es esta? Hermanos, sin duda alguna, la iglesia de Cristo. Este grupo de hombres y mujeres, a quienes Pedro describe en su carta como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Y no solo un pueblo, sino la ciudad amada de Dios. Ese es el pueblo contra el cual Satanás dirigirá sus ataques. Juan describe a la iglesia aquí como algo aparentemente insignificante si lo comparamos con el poderío de las naciones que suben a atacarla. Es un campamento, una ciudad contra la cual convergen todos los poderes de la tierra. Y cabe preguntarse, ¿habrá alguna esperanza de liberación? ¿Podrán ellos salvarse de un ataque tan violento, siendo tan pocos y tan débiles? ¿Quién salvará a la iglesia de semejante hostilidad? En un lenguaje muy vívido, Juan nos dice, descendió de Dios fuego del cielo y los consumió. Dios mismo, hermanos, se encargará de liberar a su pueblo. Por un momento parecerá que el exterminio total de la iglesia es inevitable,
pero Dios lo impedirá a través de una acción rápida, instantánea. Todos los enemigos de la iglesia serán destruidos en un instante. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y cómo fue su caída? ¿Fue un largo proceso? No. Versículo 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Versículo 16. Y decían, ¡ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas! Versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces diciendo, llorando y lamentando, ¡ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido asolada! Hermanos, ¿qué Babilonia es esta, que será destruida en un instante? Juan está usando aquí el nombre de Babilonia como símbolo de ese sistema de maldad que es contrario a Dios y contrario a la iglesia. Noten el versículo 24 del mismo capítulo 18. Y en ella se encontró la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, noten algo. Esta Babilonia ha sido la culpable de todos los muertos que han muerto martirizados, santos y profetas, en la tierra. No es una ciudad del futuro, es una ciudad que ha estado matando a los santos a lo largo de todos los siglos. Y Dios, en un día, en una hora, en un instante, echará su juicio sobre ella. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Hermanos, Babilonia no es una ciudad literal. Es un poder mundial descrito simbólicamente. Esta Babilonia ejerce su poder en el mundo entero. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas las naciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Es por eso, hermanos, que se invita al pueblo de Dios a regocijarse por la caída de esta gran ciudad. Versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Hermanos, esta ciudad ha tenido que ver con el martirio de santos, de apóstoles y profetas. No puede ser una ciudad que ocupa un lugar histórico en un momento específico. Es una ciudad que ha corrido a lo largo de toda la historia. Y dice Juan, su destrucción será instantánea. En una hora, en un día, todo este poder será destruido. Alguien dirá, pero pastor, ¿y qué le hace pensar que la caída de Babilonia en Apocalipsis 18 es un pasaje paralelo al que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 20? Hermanos, no olviden primero que la estructura del libro de Apocalipsis son secciones paralelas que describen la misma cosa bajo varias perspectivas distintas. Pero aparte de eso, nosotros tenemos la clara declaración
del mismo libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 16. ¿Cómo sabemos que es la misma batalla? Vamos a verlo en el mismo libro. Dice en el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. Ton polemon, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Noten cómo se señala la batalla como una señal de la venida del Cordero. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y ahora escuchen. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Ya Juan había comentado esta misma escena en el capítulo 6. Toda isla huyó de su lugar. ¿Cuántas veces van a huir las islas de su lugar? Hermanos, es evidente que son secciones paralelas. Y aquí se está diciendo, la gran Babilonia va a ser juzgada. ¿En qué día? En el gran día de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo? Cuando todas las naciones se agrupen para pelear la batalla. Hermanos, ¿quién defenderá este pequeño campamento de santos a quienes el mundo deseará destruir por completo? Es Cristo mismo quien defenderá a su pueblo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Hermanos, ¿cómo se llama esta gran ramera? Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Y qué se dice de esa ramera? Que se sienta sobre las aguas. ¿Y qué son esas aguas? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, todas las naciones del mundo agrupadas para destruir a la iglesia del Señor. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y las mujeres que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Sí, hermanos, yo sé que hay muchas cosas allí difíciles de entender, pero hay una cosa clara. El Cordero los vencerá. El Cordero defenderá a su pueblo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién es, hermanos, el que defenderá el campamento de los santos?
El texto lo identifica claramente, es el verbo de Dios, aquel que es rey de los reyes y señor de los señores. Ahora, noten, hermanos, un detalle muy importante. Muy importante. ¿De dónde proviene la liberación de los santos? Ya nosotros dijimos, ¿quién la llevará a cabo? Cristo. La pregunta ahora es, ¿de dónde viene el Señor Jesucristo a liberar a su pueblo? ¿De dónde? Bueno, si fuéramos dispensacionalistas, premilenialistas, dispensacionalistas, tendríamos que responder una sola cosa, de Jerusalén. De acuerdo al esquema de los premilenialistas, Cristo viene, implanta un reino de 1000 años en Jerusalén, y estos ejércitos del mundo, al final del milenio, van a atacar a Jerusalén, donde está Cristo reinando. ¿De dónde entonces debe salir la defensa de Cristo? De Jerusalén. Hermanos, ¿es eso lo que enseña Apocalipsis capítulo 20? No. El texto no dice que Cristo está reinando en esa ciudad que es atacada. Esa ciudad está aparentemente indefensa cuando las naciones del mundo se disponen a atacarla. No es de la ciudad que sale su propia defensa, es del cielo, donde Cristo ha estado reinando, según se nos describe en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 6, que dice el texto, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿De dónde viene la liberación? Del cielo, no de una Jerusalén terrenal. Esta ciudad, hermanos, es la iglesia, diseminada por el mundo, cuya liberación vendrá del cielo. Cristo volverá del cielo a salvar a su pueblo, porque allí ha estado reinando con sus santos que han muerto. No es de Jerusalén que sale Cristo, es del cielo. Capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ahora, hermanos, siguiendo el principio de interpretación que hemos mencionado a lo largo de esta serie, yo quisiera por un momento apartarme de Apocalipsis. Noten que toda la noche hemos estado solamente en Apocalipsis, prácticamente en Apocalipsis. Yo quisiera ahora ver esta enseñanza a la luz de textos más claros, que se encuentran en las epístolas del apóstol Pablo, textos que no fueron escritos de manera simbólica, sino en lenguaje claro y literal. Vamos por un momento a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver, hermanos, ¿qué nos enseña Pablo acerca de esto? En un lenguaje no simbólico, en un lenguaje literal y claro. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué pasará? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, no en el aire, sino con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, no olviden que la división de capítulos y versículos se hizo en la Edad Media. Es decir, tenemos que seguir leyendo nuestro texto, porque cuando Pablo escribió su carta, no la escribió con capítulos y versículos. ¿Qué sigue diciendo? Pero
acerca de los tiempos y de las ocasiones. ¿De qué tiempo y de qué ocasiones? De lo mismo que él está describiendo en los versículos 13 al 18. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Hermanos, ¿cuál es la visión? Quitiéndonos todos los prejuicios que podamos tener en la mente, ¿cuál es la visión que el apóstol Pablo está presentando aquí? Cristo viene, los muertos resucitan, nosotros somos sacados de este mundo, lo que dice el mismo Señor en Mateo 24, dice que Él enviará a los ángeles, sacará a sus escogidos y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, aquellas que se congregaron para pelear contra la iglesia. Y dice aquí, en ese momento cuando el Señor venga y los santos sean arrebatados, no se quedarán 7 años en el aire, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿No es acaso el mismo evento que está describiendo el apóstol Pablo aquí? El arrebatamiento de la iglesia, la destrucción de los impíos, en el mismo momento. Aquí nos está hablando de un periodo de 7 años, donde la iglesia va a estar en el cielo, suspendida en el aire, mientras aquí ocurren todas estas cosas. No, hermanos, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué dice Apocalipsis 18? En una hora, en un día. Hermanos, es la misma escena. Todavía no están seguros. Vamos a 2 Tesalónica capítulo 1. Versículo 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo otra vez? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Noten, en el mismo instante dos cosas van a pasar. Ellos serán atribulados, nosotros por fin tendremos descanso. ¿Cuándo es eso? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Qué dice Apocalipsis 20? Descendió fuego del cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermanos, el mismo día, en el mismo momento, Cristo viene a ser admirado por los que le creyeron, a darle reposo a los creyentes y destrucción en llama de fuego a los impíos. ¿Todavía no están convencidos? Vamos al capítulo 2. Eso es una forma de hablar. Yo sé que muchos están convencidos. Versículo 1. Hermanos, escuchen este texto. Estamos dejando simplemente que la Biblia hable. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y para que no haya dudas, y nuestra reunión con Él. Es decir, aquí se está hablando del mismo evento que se describe en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, cuando la iglesia es arrebatada y se reúne con Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, eso tiene que pasar primero. Y ahora dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Lo mismo que dice en el capítulo 5, versículo 1 de la primera carta. No tenéis necesidad de que yo os escriba, porque Pablo había hablado de eso. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Hermanos, ¿qué hemos estado diciendo? Que Dios ha estado restringiendo a Satanás. Que Satanás está atado. ¿Para qué? Para que no pueda cumplir su designio malvado. Para que no pueda levantar finalmente ese anticristo que unirá a todas las naciones para guerrear contra el pueblo de Dios. ¿Y qué dice Pablo aquí? Ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué es eso? Hermanos, nosotros no lo sabemos. Yo me declaro incompetente. Yo no sé qué es lo que lo detiene. Algunos dicen tiene que ser un ángel porque es a Satanás que está deteniendo. Pero una cosa sí es segura. Ahora mismo Dios lo está deteniendo. Satanás está atado. Satanás no puede llevar a cabo ese designio, no puede. Hay algo que lo detiene, pero a su debido tiempo se manifestará, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Y qué ocurrirá? Que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. He ahí, hermanos, los textos claros, escritos en un lenguaje no simbólico, literal, que debe iluminar aquellos textos de Apocalipsis capítulo 16, 17, 18, 19 y 20. La misma cosa. Bien, hermanos, hemos visto ya el engaño de las naciones, la liberación de los santos, y veamos ahora más brevemente el juicio de Satanás. El juicio de Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuándo ocurrirá eso? En la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Dónde será arrojado Satanás? En el lago que arde con fuego y azufre, en el mismo lugar donde estarán todos aquellos que no obedecen el Evangelio. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes estarán allí también? La bestia y el falso profeta. Dice aquí en el versículo 10, ¿dónde estaban la bestia y el falso profeta? La razón por la que se usa el verbo aquí en pasado, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, es porque esa escena ya fue descrita en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, y fueron echados, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es algo que Juan ya había contado a sus lectores, algo que ellos sabían porque él mismo se lo había descrito. Él está simplemente llamando la atención de sus lectores al hecho de que Satanás será arrojado en el mismo lugar en donde él les había dicho que también la bestia y el falso profeta serían arrojados. ¿Por cuánto tiempo serán atormentados allí? Nuestro texto dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No se trata de un castigo temporal del que podrán escapar algún día. Aquellos que sean arrojados en ese horrible lugar serán atormentados para siempre, jamás. En Apocalipsis capítulo 14 dice que el humo de su tormento sube
por los siglos de los siglos. ¿Y por qué un castigo tan grande? Ah, porque es contra un Dios infinito que ha enviado a su propio Hijo por la redención del pecador. Es contra ese Dios que el hombre se ha rebelado y por lo tanto el castigo tiene que ser infinito también. Para nosotros que estamos encerrados en el tiempo, se nos hace difícil entender el concepto de eternidad, pero la Biblia habla de bendición eterna para los creyentes, de castigo eterno para los incrédulos. No existe otra opción. Escuché de alguien que quiso en una ocasión explicar a un niño lo que era la eternidad, y le dijo algo más o menos así. Imagínate una montaña de arena, digamos del tamaño del monte Everest. Imagínate también que cada 1000 años un pajarito viene y toma con su pico un grano de arena. Cada 1000 años, una montaña de arena del tamaño del monte Everest. Cuando el pajarito haya podido remover toda la montaña de un lugar a otro, habrá pasado un segundo de la eternidad. Y así será el tormento de los impíos que no obedecieron a Dios ni creyeron el Evangelio. Este es el tiempo que los justos disfrutarán de las bendiciones de Dios. Este es el mismo tiempo que los impíos serán castigados. Mi amigo, en el día final no habrá otro veredicto. El mismo Señor Jesucristo nos advierte en el sermón del Monte de los Olivos: irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos derivar de esta enseñanza a modo de conclusión? En primer lugar, hermanos, todo esto nos enseña que debemos ser realistas. Todo esto nos enseña que debemos ser realistas. En un sermón anterior dijimos que debido a que Satanás está atado y que no puede impedir que la iglesia lleve a cabo su tarea de expandir el evangelio por el mundo, este es el siglo misionero por excelencia de la iglesia del Señor. Hermanos, Dios nos ha llamado a estar envueltos en esa tarea con toda la intensidad de nuestro corazón, en oración, con nuestras ofrendas y sobre todo con nuestra propia predicación y con nuestro testimonio al mundo. Debemos tener esa carga de que el evangelio se expande en el mundo entero. Y si no podemos ir nosotros mismos, al menos oraremos y ofrendaremos por aquellos que dan. Pero, así como decimos una cosa, también tenemos que decir la otra. Tenemos que ser realistas en nuestras expectativas. Hermanos, en ningún lugar de las Escrituras se nos enseña que la predicación del evangelio será tan efectiva que antes de la venida del Señor habrá logrado la cristianización del mundo. No, no, hermanos. Este presente siglo malo seguirá siendo malo hasta que Cristo venga. Y cuando Satanás se ha soltado de su prisión previo a la venida de Cristo, todas esas fuerzas malignas se agruparán para exterminar a la iglesia y borrarla de la faz de la tierra de una vez por todas. Debemos ser realistas en nuestras expectativas. Si no somos realistas, pronto nos sentiremos defraudados cuando veamos que algunos no se convierten. Hermanos, no nos sintamos defraudados cuando veamos a los impíos rechazar el evangelio. No pensemos que algo anda mal con el evangelio. No, hermanos, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. No podemos buscar otras alternativas. Debemos seguir predicando ese evangelio, pero debemos ser realistas. El trigo y la cizaña seguirán creciendo juntos hasta el tiempo de la siega. En segundo lugar, esta enseñanza nos mueve a identificarnos. Esta enseñanza nos mueve a identificarnos. La iglesia de Cristo es descrita aquí como un campamento, como una ciudad. Cuando los impíos decidan exterminarla, ellos podrán identificar ese campamento. Ellos podrán identificar esa ciudad. ¿Saben lo que eso significa? Que todos aquellos que pertenecen a esa ciudad,
que todos aquellos que pertenecen a ese campamento son fácilmente identificables. Son identificables. Los que pertenecen al mundo tienen su marca en la frente y en las manos, en lo que piensan, en lo que hacen. Eso los identifica. Son del mundo, pertenecen a Babilonia. Los que pertenecen a esa ciudad amada también se identifican. Como dice Bunyan en El Progreso del Peregrino, dice que cuando Cristiano y Fiel llegaron a la Feria de la Vanidad, todos comenzaron a mirarlos con extrañeza. ¿Por qué? Porque eran distintos. Se veían distintos. Hablaban en un lenguaje distinto. Y sobre todo, dice Bunyan, no mostraban tanto interés por las mercancías que ellos vendían. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿con quiénes te identificas tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Te identificas con ese campamento de los santos? ¿Con esa ciudad amada de la que habla nuestro texto? Ah, pastor, yo no sigo hombres. Yo no veo la necesidad de unirme a ninguna iglesia. Mi amigo, a los únicos cristianos que la Biblia reconoce como tales es aquellos que se identifican con el pueblo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, y eran añadidos cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que no son unidos a la iglesia tampoco son unidos al Señor. Hermanos, los creyentes nos necesitamos unos a otros. No hay lugar aquí para individualismo. Debemos identificarnos. Si nos identificamos con el pueblo de Dios, nos estamos desligando al mismo tiempo de este mundo. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis 18? Ah, hermanos, este no es un libro de futurología, es un libro práctico. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro. Hay algo que guardar aquí, hermanos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿De dónde es que debemos salir? Permitamos que un texto claro interprete este texto un poco oscuro. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y entonces yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A qué nos está invitando la Biblia aquí? A identificarnos. Identificarnos con esa ciudad amada. Hermanos, cuidado con asumir la postura de algunos que en nombre de una supuesta libertad cristiana se llaman a sí mismos cristianos, pero sus estilos de vida los identifican más bien con Babilonia y no con el pueblo de Dios. Mi amigo, ¿cuál es tu ciudadanía? ¿Babilonia o la ciudad amada? ¿Qué dice tu forma de andar? ¿Qué dice tu forma de vestir? ¿Qué dice tu forma de hablar? ¿Qué dicen tus planes? ¿Qué dicen tus prioridades, mi amigo? ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Eres tú como Daniel, que siendo aún joven y tierno de edad, cuando fue a la Babilonia literal llena de perversión, propuso en su corazón no contaminarse?
¿Y qué puedes decir, hermanos, tú de las personas con quienes tú intimas? ¿En cuáles personas encuentras tú deleite? ¿En aquellos que se identifican con el campamento de los santos y la ciudad amada? ¿O tales personas te parecen demasiado insignificantes? El salmista David dice en el Salmo 119, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Esos, oh Señor, son mis compañeros. ¿Cuáles son los tuyos? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mi amigo, déjame hacerte una advertencia. Si en aquel día te encuentras en el bando equivocado, serás destruido. Si aquel día te encuentras en el bando equivocado, serás destruido. Y tu condenación será por los siglos de los siglos. Por eso es que la Biblia nos manda a velar en el contexto de las cosas que ocurrirán cuando Cristo vuelva. Cristo dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Finalmente, hermanos, esta enseñanza debe ser para nosotros motivo de gozo y de alegría al saber que los enemigos del pueblo de Dios y de su pueblo no prevalecerán. Son fieros los ataques del mundo. Son duras las burlas que los impíos nos hacen. Es doloroso sentir el rechazo con que el mundo nos rechaza. Sí, hermanos, todo eso duele y pica. Pero algún día las cosas cambiarán. Vean Apocalipsis capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios Todopoderoso, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Alguien dirá, ah, pastor, pero note que estos santos alaban a Dios y se gozan después que Babilonia cayó. Pero nosotros todavía estamos contemplando la escena de este lado. Babilonia no ha caído. Sí, pero aún así, hermanos, podemos gozarnos por fe, podemos mirar con expectación. Noten lo que pasó con el apóstol Juan. Juan también vivió de este lado. Y dice en el versículo 9, él mismo viendo su visión. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué hizo Juan? Yo me postré a sus pies para adorarle. Esto movió a Juan a adorar. Su problema fue que adoró en el lugar equivocado. Pero Juan por fe adoró a Dios, porque vio en una visión lo que nosotros estamos viendo hoy, hermanos. El ataque de los impíos no es para siempre. Algún día Cristo volverá, y entonces nosotros podemos disfrutar de todas aquellas cosas que Él ha preparado para los que le aman. Sí, hermanos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados en el mundo. Y entonces veremos quién fue el tonto. Juan vio esto y adoró. Adoró. Hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Ni una sola de estas promesas quedará sin cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, dice Cristo. Mis palabras no pasarán. Y en Lucas 21, y con esto termino, dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el reino de los cielos, nosotros al igual que Juan, pero sin cometer el error que él cometió, nos postramos también delante de ti para adorarte. Oh Señor, gracias por estas promesas de tu palabra.
Gracias, oh Señor, con que aunque el mundo se burle de nosotros y nos digan, como dice el apóstol Pedro, ¿dónde está la promesa de su venida? Nosotros sabemos que aquel que murió en la cruz del Calvario nunca mintió, y que cuando dijo que volvería, oh Señor, sabemos que volverá. Padre nuestro que estás en los cielos, tu iglesia, se une en esta tarde al clamor de muchos de tus hijos que a lo largo de la historia han clamado por lo mismo. Oh Señor, venga tu reino. Oh Señor Jesús, ven pronto. Señor, que nosotros pronto podamos ver con nuestros ojos aquellas cosas que ahora vemos oscuramente como por espejo. Cuando podamos contemplar aquel que fue coronado de espinas y cuya mano fue lavada y su costado y sus pies para la redención de nuestros pecados. Padre, alimenta nuestras almas con esta esperanza para que nosotros podamos continuar siendo fieles a ti a pesar de las persecuciones del mundo. Pero no queremos concluir, oh Señor, sin suplicarte, sin clamarte desde lo más profundo de nuestro corazón. Oh Dios, que tú tengas misericordia de algunos aquí y que con el poder de tu Santo Espíritu tú quebrantes esos corazones de piedra, los cambies por corazones de carne y ellos puedan venir también, oh Dios, al arrepentimiento. Señor, que ellos puedan hoy pasar de Babilonia a la ciudad amada. Todo esto, Señor, te lo suplicamos en aquel que compró para nosotros fe y arrepentimiento, nuestro precioso y bendito Salvador, nuestro gran Dios y Señor, Jesucristo. Amén.